Si no, no cambiamos. Bienvenidos todos a este escenario tan particular. Hoy era un día muy especial para vosotros, en esta con todos vuestros allegados, y no podíamos hacer la ceremonia de paraninfo como otros años, como nos hubiese gustado. De hecho, no hemos podido hacerlo donde teníamos buscado el sitio, y gracias a vuestra ayuda, a todo el equipo de gerencia, al personal de administración de servicios y al equipo de canal que ha estado implicado en ello, pues hemos montado este marco tan particular. Es la primera grabación que se hace en la granja docente. Los padres habrán alucinado un poco, pero así conocen un poquito más de vuestro día a día, ¿no? La situación sanitaria no nos permitía estar en un sitio cerrado con tanta gente y ya os perdisteis la grabación el año pasado y hoy no nos la podíamos perder. No había otra opción, había que buscar un plan B, un plan C o lo que hubiese hecho falta. Bienvenidos autoridades académicas, rector, profesor Olache, vicerrector, profesor Briones, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, equipo de canal, vicedecana, secretario,
vicepresidente y secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, director del departamento y sección, directora del hospital, profesores, señora gerente del centro, personal de administración y servicios, queridos estudiantes, graduados en veterinaria, compañeros, familiares y amigos. Antes de comenzar este acto, realmente me gustaría dar el pésame a todos los que habéis sufrido pérdidas en vuestras familias, amigos y compañeros. Sé que hoy es un día de celebración, pero realmente creo que no podemos olvidarnos de todas aquellas personas que hemos perdido por COVID o no durante este tiempo. Mis más sinceras condolencias. Quiero comenzar este acto agradeciendo la presencia del rector, el profesor Ingoyache, y el vicerrector Víctor Briones, que aun siendo autoridades académicas, han querido venir como un profesor más. No podían perderse ese acto. Y sin embargo me han dejado presidir mis primeros actos de graduación como decana y les estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Y como decana de este centro tengo el honor de felicitaros la primera. Sois nuestros protagonistas de hoy, aquellos que habéis finalizado con éxito el grado, probablemente en las peores circunstancias que ha vivido esta facultad. Os lo habéis ganado con vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, y hemos venido a celebrarlo hoy, a imponeros las becas, como tributo a todas y todas las estudiantes, protagonistas indiscutibles del acto de hoy, y la razón de la existencia de esta facultad. A continuación voy a presentar a los compañeros que me acompañan en la mesa. Voy a empezar por mi lado izquierdo, el señor secretario académico de la facultad, el profesor José Antonio Santa Quiteria, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios, Felipe Vilas, a mi derecha la vicedecana de Estudiantes y Orientación Profesional, la profesora Forés, y en el extremo de la mesa la vicedecana de Coordinación del Grado en Veterinaria, María Ángeles Pérez Cabal. Esperamos que el acto sea breve, pero no por ello menos emotivo. Comenzaremos con la lectura de la memoria académica que nos expondrá el señor secretario y a continuación intervendrán los miembros que están en la mesa, el presidente del Colegio de Veterinarios y la vicedecana de Estudiantes. A continuación pasaremos a uno de los momentos más emotivos del acto y es la que hable el padrino de la promoción, Ángel Sainz, que le tengo desubicado, no sé dónde está, allí. Y nos deleitaremos con vuestra intervención, que esperamos que sea entrañable y divertida como todos los años. Y sin más dilación, para no alargar el acto, le paso la palabra al señor secretario. Muchas gracias, señora decana. Señora decana, autoridades académicas, señor presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, profesores, estudiantes, señoras y señores, buenas tardes. Como es preceptivo en los actos de graduación, vamos a dar lectura a un breve resumen de la memoria de las actividades realizadas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid durante el curso académico 2019-2020, el curso en el que apareció la pandemia. El organigrama de la facultad está constituido por el equipo decanal, 3 departamentos, 6 secciones departamentales, gerencia, biblioteca, secretaría de estudiantes, sección de personal y sección de asuntos económicos. Por supuesto, no hay que olvidar, y por ello estamos aquí, el gran activo de nuestra comunidad universitaria, que son nuestros estudiantes. El número total de estudiantes matriculados en el grado se sitúa en torno a los 1.100, de los que aproximadamente un 75% son mujeres y el 25% restante son hombres. La plantilla docente del centro está formada por un total de 350 profesores distribuidos entre las diferentes categorías docentes universitarias, con dedicación a tiempo completo o parcial. Continuando con la plantilla de nuestra facultad, el personal de administración y servicios está integrado por 105 personas que desarrollan sus funciones y tarea de manera notable, contribuyendo con ello a que se cumplan con enorme éxito las exigencias docentes. He de destacar que en el curso 2019-2020, debido a la crisis
La situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se tuvieron que transformar las actividades presenciales programadas para el segundo semestre a un formato en remoto. Esto ha ocasionado que muchas de las actividades desarrolladas en la Facultad de Veterinaria hayan supuesto un mayor esfuerzo en su desarrollo. Y, por otra parte, también se tuvieron que cancelar algunas de ellas, como lo fue este acto de graduación que estamos celebrando hoy. A continuación, vamos a destacar dos de las actividades desarrolladas en nuestro centro, de las muchas que se desarrollaron. El 25 de marzo de 2020, impulsado por la Facultad de Veterinaria, entró en funcionamiento una red de laboratorios para el diagnóstico por PCR del SARS-CoV-2, el Lab UCM COVID, que funcionó hasta finalizado el estado de alarma. Analizaron muestras procedentes en su mayor parte de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Por primera vez, la Facultad de Veterinaria se unió a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, organizando una mesa redonda en la que participaron mujeres en distintas etapas de la carrera investigadora, docente y de gestión. En esa jornada, cada una de las invitadas contó las dificultades que se han encontrado a lo largo de su carrera y cómo las han ido superando con el objetivo de transmitir un relato motivador para despertar posibles vocaciones científicas entre las más jóvenes. Durante el segundo semestre del curso 2019, debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, un gran número de estudiantes de movilidad internacional se vieron obligados a regresar a su país de origen para continuar sus actividades en remoto o adaptarlas en sus facultades de origen. La investigación que se lleva a cabo en nuestro centro alcanza una gran relevancia en captación de recursos de investigación, con algo más de 5 millones de euros. Como consecuencia de esta actividad investigadora, se publicaron más de 250 artículos en revistas de reconocido prestigio nacional e internacional. Y prueba de ello son también nuestras excelentes posiciones en los rankings internacionales como el QS. También es necesario reseñar la sexta jornada de difusión de la investigación de los alumnos de doctorado de la Facultad de Veterinaria, VetinDoc, cuyo objetivo es dotar de mayor visibilidad a las investigaciones que desarrollan los estudiantes de doctorado en la facultad y colaborar en su formación. Esta jornada ha permitido constatar la enorme calidad de los trabajos de investigación que se realizan en nuestro centro. No podemos pasar esta ocasión sin indicar las actividades en las que los estudiantes y asociaciones han participado durante su paso por la facultad y que de alguna manera contribuyen al fomento y desarrollo de tareas formativas y culturales. En primer lugar, hay que destacar el gran movimiento asociativo de los alumnos de esta promoción en la Facultad de Veterinaria. Además de la delegación de estudiantes del centro, las asociaciones activas en el curso 2019-2020 en nuestro centro han sido Alcita, Abafes, Balaena, Club Deportivo Veterinaria, El Perro Andaluz, Enclave de Mu, Equitauro, Ipsa, Laica, La Salamanquesa del Círculo Polar y Vida Animal. Evidentemente, su actividad se ha visto necesariamente reducida por el confinamiento. En relación con las actuaciones de los estudiantes, hemos continuado desarrollando por octavo año con resultados muy satisfactorios el programa de mentorías y para ello hemos contado con la ayuda inestimable de 25 mentores que son alumnos de cursos superiores que han asesorado a aquellos estudiantes de primer curso que así lo deseaban. La delegación de estudiantes de nuestra facultad se ha encargado de la atención de la Oficina de Orientación e Información al estudiante de nuestra facultad. Y para finalizar con esta memoria, es necesario destacar las diferentes actividades en cooperación al desarrollo llevadas a cabo durante estos últimos años por profesorado y alumnado de nuestro centro en el Líbano, Ghana, Tailandia y Nepal. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Tiene la palabra Felipe Vilas. Antes de que intervengas, permíteme que te agradezca tu presencia en esta mesa, este año haciendo doblete, y poner en valor la colaboración que tenemos con el Colegio Oficial de Veterinarios desde hace muchísimos años, no solamente en la
gestión y preparación de todas las clínicas, las prácticas que hacéis en las clínicas, sino del resto de actividades, premios y ayudas que enmarcadas ahora mismo en la Cátedra Extraordinaria de Ciencias Veterinarias tenéis con la Facultad. Y, cómo no, la Oficina de Orientación Profesional, tan útil ahora mismo que están terminando ellos el grado. Muchas gracias, Felipe. Tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que las palabras de la decana pues requerirían por mi parte una respuesta muy generosa hacia esta facultad con la que llevamos trabajando pues prácticamente, yo diría, desde siempre y en particular, como ella decía, pues muy dirigido a la orientación a los veterinarios, a los que hoy sois veterinarios, no solo por el tema de práctica, sino también por el tema de orientación profesional y que vayáis conociendo hasta que llega este momento de hoy de vuestra graduación, de qué es la vida profesional más allá de las aulas y cómo funciona, ¿no? Bueno, saludar, por supuesto, al equipo de vicedecanas, vicedecanos, también a las autoridades académicas que hoy nos acompañan. Mucho tiene que ver con esta colaboración el rector actual. Y también nos acompaña hoy aquí la vicepresidenta del Colegio de Veterinarios y el secretario, como muestra de la importancia que el Colegio de Veterinarios da, en este caso de hoy, a vosotros que ya sois veterinarios. La verdad que dos palabras presiden mi intervención. La primera es enhorabuena. Enhorabuena porque hoy, vamos a poner esta fecha como fecha, digamos, testigo, hoy sois veterinarios, hoy os habéis graduado. Y la segunda es daros la bienvenida a la profesión veterinaria. Hasta hoy vuestra vida académica ha transcurrido aquí, en las aulas y en estos escenarios en los cuales estamos hoy, ¿no? A partir de ahora seguís vuestra vinculación naturalmente con los profesores y con la facultad, pero pasáis a la vida, digamos, profesional. Y la institución de referencia en esa vida profesional es el Colegio de Veterinarios al que hoy representamos. Yo quiero deciros que la carrera veterinaria es una carrera difícil, es una carrera dura, vosotros lo habéis comprobado. Si cabe más en las circunstancias que habéis vivido en estos dos últimos años. Ahí hay un mérito vuestro enorme, pero también lo hay de los profesores y del equipo directivo de la facultad que ha sabido adaptarse a esta situación con todas las dificultades para sacar adelante el proyecto y que hoy estemos aquí. Como os decía, la profesión es una profesión joven, es una profesión en la cual ya hay un predominio de las mujeres, por lo tanto el futuro va a estar fundamentalmente en vuestras manos, esto es así. Es una profesión, como digo, científica y bien valorada por la sociedad. En contra de lo que nosotros mismos a veces nos criticamos, los propios veterinarios, que tenemos poca valoración, no es cierto. Somos una profesión bien valorada por la sociedad. Particularmente, y ahí sí que está nuestro problema, de aquella parte de la sociedad que nos conoce y que sabe cómo trabajamos. Es verdad que nos falta un poco de proyección social en el resto que no nos conoce. Pero porque os deis una idea, y lo que yo pretendo naturalmente con mis palabras es que hoy salgáis de aquí imbuidos de que sois veterinarios, que sois una profesión importante, que tenéis que presumir de ella, porque tiene, como he dicho, unas bases sólidas en el trabajo y en la ciencia y en el rigor. Y os decía, en valoración estamos un poco por debajo de los médicos y a la par que los farmacéuticos, por encima del resto de profesiones sanitarias. Esta es la realidad. Entonces, no quiero que eso lo olvidéis. Dos palabras, no voy a hablar de la pandemia, pero sí dos palabras. ¿Qué ha representado la pandemia para la profesión veterinaria? ¿Hemos salido perjudicados? ¿Hemos salido reforzados? Pues, en nuestra opinión, hemos salido reforzados, bastante reforzados, por varias razones. La primera, porque ya se vio que somos una profesión esencial para la sociedad, esencial
por nuestra contribución a la salud pública, en el sentido de que, trabajando por la salud y el bienestar de los animales, estamos trabajando por la salud de las personas. En segundo lugar, porque controlamos lo que es toda la cadena alimentaria, que hoy se denomina desde la granja a la mesa, de manera que en todo ese tiempo de pandemia no ha habido ni un solo problema, como habéis visto, en, digamos, la garantía de esos alimentos, la garantía higiénico-sanitaria de esos alimentos. Luego, nuestro trabajo se ha hecho francamente bien hecho. También en las clínicas de animales de compañía, que son mayoría hoy el número de veterinarios que trabajan ahí en ese sector, pues también han hecho una labor extraordinaria atendiendo a los animales, asesorando y ayudando a los propietarios, quitándoles preocupaciones, diciéndoles qué pueden hacer y qué no. Es decir, yo creo que se ha hecho una labor francamente magnífica. Entonces, la pandemia, en mi opinión, como digo, ha sido positiva, es positiva para la profesión veterinaria. Y por si era poco, los ratios de la profesión en lo que se refiere a actividad han mejorado. Han mejorado mucho en la clínica de animales de compañía. Hay más animales de compañía y además con mayor demanda de servicios y más cualificados. Pero también en la labor que hacemos en el medio rural, como veterinarios que trabajamos en la sanidad animal y en las producciones ganaderas, pues también hay una mayor exigencia cada vez, y ahí estamos los veterinarios respondiendo. Y cada vez no solo para lo que se hace aquí en España, sino que es un sector, ese sector agroalimentario, que es netamente exportador en España de productos ganaderos. Luego son sectores de un gran peso que van a seguir. Tenéis, ahora mismo la profesión está sin paro, prácticamente, en paro técnico, 1, 2, 3%. La situación para vosotros que se plantea es buena. Hay trabajo, hay demanda de trabajo en ese lugar que ocupa mayor número de veterinarios, que son el sector de clínica de animales de compañía. Hay trabajo y hay demanda de trabajo. Es verdad que ahí os vais a encontrar un poco de precariedad laboral. Y yo os diría, ¿cómo se sale de la precariedad laboral? Se sale de una manera, que es con la especialización, que no tenéis más remedio que hacer. Nosotros somos una profesión que es verdad que de aquí salimos con una base general que nos permite acceder a montones de campos, pero luego tiene muchas facetas donde en el fondo, con reconocimiento o sin él, somos una profesión de especialistas. En el campo, como he dicho antes, de las producciones animales y la sanidad animal, hay demanda de veterinarios. Ahora mismo faltan veterinarios en el campo. Así que yo realmente pues, os animo a que estéis. Como está habiendo un tirón importante de veterinarios en lo que se denomina seguridad alimentaria en las empresas alimentarias. De hecho, el colegio, no voy a vender aquí el producto, pero el colegio, conjuntamente con la facultad, tiene un máster de seguridad alimentaria muy bueno, a través del cual ya se han insertado en el medio laboral más de 500 compañeros veterinarios. Así es que, como veis, el panorama que se plantea es bueno. Es verdad que tenéis por delante retos muy importantes, que de alguna manera son nuevos, y es fundamentalmente el tema de la medioambiental y de la sostenibilidad y de la digitalización. Esos tres conceptos forman parte ya hoy del trabajo prácticamente diario, pero eso sí que lo vais a tener que incorporar a vuestro día a día. Es absolutamente fundamental porque sabéis que muchos de los recursos de la Unión Europea van a venir orientados hacia esas disciplinas y hay unos compromisos a nivel mundial y de la Unión Europea de reducir la contaminación ambiental para el 2030 de una forma importante. Así es que eso es lo que yo, esa pequeña radiografía de la profesión. Entonces, como veis, no son pocas las posibilidades que tenéis. Elegir lo que os motive, poner ilusión y trabajar para conseguir los objetivos
que os marquéis. Y como colegio, deciros que hoy ya sois veterinarios, estamos a vuestra disposición. Nuestro cometido como colegio es apoyar a la profesión, dignificar la profesión y apoyaros en vuestros problemas, orientándoos de por dónde va la profesión, las demandas, los problemas, canalizando las bolsas de trabajo. Tenemos la bolsa de trabajo más importante de España, con mucha diferencia, en el Colegio de Veterinarios de Madrid. Hacemos formación continuada, mucha de ella en colaboración con la facultad, y contribuimos a mejorar, como digo, la imagen de la profesión. Y quizá lo más importante, velamos por la praxis, por la correcta praxis profesional y por la exigencia de una deontología de máximo nivel. Y creo que esa es nuestra misión. Por lo tanto, sí que os vamos a ayudar cuando tengáis problemas, que los tendréis, y para eso el colegio está, para ayudaros, pero también vamos a sancionar cuando se hagan prácticas que no están de acuerdo con la deontología profesional. Y poco más, simplemente daros de nuevo la enhorabuena, lo merecéis, desearos mucho éxito, mucha suerte en el futuro. Hoy es un día muy importante. Supongo que ahora estáis pensando, muchos ya tenéis clara vuestra idea de qué camino vais a recorrer, otros no, pero no os tiene que preocupar, como os he dicho, hay muchas vías en la profesión. Y también, pues, dar la enhorabuena también a vuestros padres, porque ellos, de alguna manera, hoy también tienen esa ilusión, pero también han compartido, digamos, vuestros problemas y vuestros agobios a lo largo de la carrera. Y como he dicho antes, pues, decana, equipo de canal, a todos los profesores, daros las gracias sinceramente porque habéis hecho un trabajo espléndido. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la vicedecana de Estudiantes de Orientación Profesional, Paloma Forés. Buenas tardes, ilustrísima señora decana, vicedecanos, ilustrísimo presidente del Colegio de Veterinarios, autoridades académicas, señor rector, señor vicerrector, estimadas familias, amigos, queridos colegas y compañeros. Nos comprometimos a que tendríais... ¿Lo subo un poco? Está muy dura. Está durísima. Sale por ahí. Pues ponen un botón de estos. Y si no, lo cojo en la mano, ¿eh? Vale, pero está al revés. Así. ¿Se me oye bien? No se me oye bien. Pues el de... ahora parecía que sí. Vale. Bien, pero os aseguro que esta etapa ya creo que ya la estaréis recordando como algo maravilloso, que tuvo un final muy inesperado, pero que seguro que os va a llevar a una etapa apasionante que va a ser.
todo el resto de nuestra vida. Os digo de corazón que ha sido un enorme placer y responsabilidad ser parte del equipo docente de nuestra querida facultad. Sabéis que yo disfruto muchísimo con vosotros, he disfrutado muchísimo con vosotros, aprendiendo cada día y compartiendo con pasión lo que nos une, que es el amor por la veterinaria en todos nuestros ámbitos. Para mí seréis siempre una promoción muy especial, porque en el último periodo, el más entretenido, lo he compartido como docente y como parte del equipo de jornal. Y aunque haya habido momentos muy difíciles, me quedo con vuestra comprensión y con vuestra capacidad de adaptación. Os diré que la capacidad de adaptación es una de las claves del éxito de la vida, y no lo digo solo en la vida profesional. Y vosotros habéis superado esta fase con sobresaliente y habéis demostrado ser auténticos camaleones, ¿no? Han sido años de trabajar mucho y estudiar muy duro, en los que todos hemos convivido intensamente. Esforzaros en continuar manteniendo estos lazos con vuestros compañeros, porque la convivencia que desarrollamos en nuestra facultad es un verdadero tesoro. Como consejos de futuro, pues que no dejéis de perseguir vuestros sueños, que no hay nada imposible excepto lo que nos interesa, que disfrutéis de todas las oportunidades que se os presenten, tener la mente muy abierta, esforzaros en crecer y ser mejores cada día. La felicidad se consigue cuando uno disfruta de lo que hace en su día a día, así que poner pasión en el trabajo y en la vida en general. Ser honestos y respetar a los demás y a vosotros mismos, y seréis los grandes profesionales que nuestra sociedad necesita. Vamos, me estoy haciendo muy mayor y la verdad es que pienso que en estos días la moral y la ética personal y profesional creo que es más necesaria que nunca. Podéis estar muy orgullosos porque sabemos que no ha sido fácil. Quiero dar la enhorabuena también a los padres, a nuestros padres. Quiero decirles que todos los sacrificios que han tenido que hacer, que seguro que habrán sido muchos, han tenido su fruto. Y aunque ustedes ya lo saben, este grado es muy complejo y muy duro. Y ellos no solo han sido grandes estudiantes, sino que puedo asegurar que son magníficas personas. Y eso lo traen de casa. En un curso de docencia, que estaba viendo mi compañera Sonsoles, en un curso de docencia que hicimos hace unos años, además, y lo comentamos bastante, nos comparaban a los profesores. A los profesores y a la docencia en general, como si fuéramos panaderos, ¿no? Y decían que cómo se juzgaba el resultado del trabajo en la panadería. No era por las instalaciones, no era por las recetas, no era por el procedimiento, sino era por si al final había buen pan o no había buen pan. Y la verdad es que se está saliendo y digo, hay muy buen pan. O sea, es una magnífica obra, de verdad. Así que nada, quería para terminar daros las gracias de nuevo. No me pienso despedir porque quiero que tengáis presente que ya sois compañeros y parte de nuestra comunidad veterinaria y complutense. Que podéis contar con todos nosotros, con todos vuestros compañeros y conmigo mismo para lo que necesitéis. Muchas gracias, mucha suerte y hasta siempre. Muchas gracias, Paloma. Ahora llegó el momento del padrino. El padrino es un profesor elegido por todos vosotros, por toda vuestra promoción. Ángel Sainz, que nos va a dirigir unas palabras, y si me permite, no sé si está muy nervioso o no muy nervioso, decir que creo que es la parte más emocionante que puede tener un profesor, en una promoción de elija como padrino. Enhorabuena, Ángel, tienes la palabra. Aquí está esta promoción.
señor presidente, queridos compañeros del equipo decanal, señor rector, señor vicerrector, queridos compañeros profesores del PAS, señoras, señores, permítanme que hoy me centre en este discurso, especialmente en esta gente, en nuestros chicos y nuestras chicas, en nuestros queridos estudiantes. Algunos os lo he dicho, estáis absolutamente espectaculares, incluso con mascarilla. De hecho, he visto hasta mascarillas de diseño. Yo, pues, soy de pueblo, pero la verdad es que me he impresionado. Os debo hacer una confesión. Estoy desbordado por las emociones, para empezar porque llevo un año preparándome el discurso. Pero más allá de esto, porque diréis que un poco tengo experiencia, ¿no? Porque tal vez vuestros padres familiares no lo sepan, pero he intervenido en los actos de graduación como vicedecano de estudiantes de esta facultad en los últimos años. Pero sin duda lo de hoy es diferente. Es un auténtico honor y al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Hace aproximadamente un año, en medio de la pandemia, una compañera vuestra me escribió un mensaje que me hizo esbozar una sonrisa en aquellos momentos tan duros, no quiero mencionarlo. Vuestra propuesta para que aceptara ser padrino de esta maravillosa promoción. ¿Cómo no aceptar? Tengo que deciros que sois realmente generosos. Me estabais dando mucho más de lo que cualquiera de nosotros os había gustado. Me sentí, como dice la canción de un gran rockero, que me gusta mucho, agradecido. Jamás habría imaginado estar aquí cuando, siendo un niño, mi abuelo, un pastor de un pequeño pueblo de Guadalajara, me enseñaba la importancia de las cosas sencillas, a diferenciar un aguilucho pálido de un ocenito. Él probablemente sin saberlo hizo que yo estudiara veterinario. También me acordé de mis padres con aquel mensaje, que me enseñaron que lo más importante en la vida es la educación, en el más amplio sentido de la palabra. Ellos también probablemente hicieron que esté aquí. Probablemente muchos de vosotros guardéis recuerdos similares en vuestra historia personal. Recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Hoy es un excelente día para acordarse de los orígenes y para atreverse a agradecer. Llevo como docente en esta facultad, pues no voy a decir los años, pero antes de que nacierais la mayoría de vosotros, y os aseguro que, como decía nuestra decana, no hay mayor reconocimiento que este para mí, porque sois el centro de la universidad. No existe nuestra labor sin vosotros. Y de hecho la pandemia, si ha tenido algo bueno, es que probablemente nos ha hecho profundizar en este pensamiento. De verdad, os hemos echado muchísimo de menos. Al mismo tiempo, sería pretencioso por mi parte desligar este reconocimiento del trabajo con los equipos decanales con los que he trabajado como vicedecano de estudiantes. Gracias, Manuela, Isabel, Mariló, Sonia, Gustavo, Marigel, Teresa, esto también es vuestro. Y por supuesto, mi agradecimiento especial a Pedro Lorenzo, que está ahí sentado, anterior decano de este centro. En primer lugar, por darme la oportunidad de trabajar en estos equipos y también por confiar en mí como vuestro vicedecano, lo que me ha permitido conoceros mucho más. Pedro, muchas gracias. No solo nos dejaste tirar hacia adelante con propuestas insólitas, sino que incluso nos instigabas a ello. Voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos años, una de que está por ahí sentada, me comentó sorprendida que nos habían solicitado permiso para hacer una actividad que era una pequeña locura. Y habían descubierto que estábamos más locos que ellos porque no solo lo habíamos autorizado, sino que además habíamos participado en ella. En una sociedad tan polarizada como la actual, querría reflejar hoy aquí algunas pinceladas de esa filosofía que nos transmitió el anterior decano, con los estudiantes. Dejar hacer todo. Todas las propuestas son válidas, aunque no sean coincidentes con tu forma de ver las cosas. Siempre que se respeten la opinión del otro y siempre que no se pierda el norte. ¿Y si no sale bien? Eso también es parte del aprendizaje. Gracias, Pedro. ¿Y de vosotros? Pues, ¿qué voy a decir? Como decíamos antes, parecía que no iba a llegar el día. Algunos de los que estáis aquí, doy fe que en algún momento os habéis planteado, os planteasteis incluso dejar la carrera, pero hoy estáis aquí. Y si hacemos algo de historia, seguro que muchos de vuestros familiares os recuerdan cómo de pequeños ya queríais ser veterinarios. Fuisteis creciendo. Llegó otro día importante. Me han aceptado en veterinaria. Ese día fue probablemente muy feliz, pero probablemente recordéis ese primer día en el salón de actos, rodeados de gente desconocida. Se os notaba que erais nuevos todos.
Comparadlo con la situación actual. A vuestro alrededor tenéis a gente que van a estar para siempre en vuestra vida. Sois una promoción muy especial y, como creo que estoy intentando expresar, para mí no son palabras vacías. ¿Por qué? Porque veo rostros, muchos me los he encontrado antes de este momento, de gente con la que he tenido la suerte de compartir mucho. Me han permitido reconocer, y esto va para vuestras familias, la gran calidad humana que tienen y también la confianza, como se ha dicho, en una de las generaciones mejor formadas de nuestra historia. Seguro que todos habéis valorado especialmente el esfuerzo realizado para conseguir este sueño, ser veterinarios, la formación técnica recibida, cuando de repente en los telediarios se empezó a hablar de la inmunidad de rebaño, de las PCRs, hoy en día todo el mundo sabe lo que es una PCR, de los linfocitos T, de los falsos negativos. Más allá de la dura formación, aprecio especialmente vuestros valores. Sois gente, como ya se ha dicho, solidaria, desprendida, participando en miles de proyectos, como mentores, en cooperación al desarrollo. Pero además sois gente alegre, con mil iniciativas, y que ha hecho mucho por la vida con mayúsculas en esta facultad. No voy a detenerme demasiado, pero a modo de ejemplo, probablemente no todos ustedes conocen que entre los graduados de hoy se encuentran auténticos actores y actrices que montaron un musical original sobre la carrera de veterinaria, a modo de ejemplo. ¿Y qué decir de los que habéis dedicado tiempo en la delegación de alumnos? Me he tomado una licencia, sacar a la luz un mensaje que nos enviaron al finalizar el periodo de gestión. Estamos muy agradecidas, son todo chicas, y hemos disfrutado siendo representantes estudiantiles, teniendo vuestro respaldo y, sobre todo, habiendo formado parte de esta familia en veterinaria. Esperamos haber estado a la altura. A mí, perdónenme, pero estas cosas sencillamente me emocionan. Al inicio de mi intervención comentaba que era para mí una responsabilidad ser vuestro padrino. Entre otras cosas, también lo es por los compañeros profesores que están por aquí distribuidos. Porque hoy me toca estar aquí. Tenéis que elegir a uno, como se ha dicho, pero soy uno más y sé que cuando nos elegís hacéis un listado enorme, con muchos compañeros muy apreciados por vosotros. Vaya mi reconocimiento hacia todos esos padrinos que tenéis cada uno en vuestra cabeza y en vuestro corazón. A mí se me ocurren muchos, porque esta es una facultad en la que tengo la fortuna de estar rodeado de buenos compañeros, muy buenos, excelentes investigadores, grandes docentes, muchos lo conocéis de verdad cuando acabáis la carrera. Yo creo que esta facultad, sinceramente, merece mucho la pena. Un buen amigo me dice que yo es que defiendo siempre a los míos, y a lo mejor eso me hace caer en la subjetividad. Pero más allá de mi opinión, como se ha comentado, hay datos objetivos. En el ranking de Shanghái, esta facultad ocupa el puesto número 12 a nivel mundial, por encima, por ejemplo, de varias universidades estadounidenses que al menos nos cuadriplican en presupuesto. Os animo a que siempre digáis con orgullo que sois veterinarios de la Complu. También quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo el actual equipo de Canal ante esta situación de pandemia. Muchas gracias, Cuca, primera mujer decana en la historia de nuestra facultad, por tu valentía. Y mucho ánimo a todo el equipo en estos tiempos tan complicados. Y, como no, este año ha sido difícil para todos y también ha golpeado duramente a nuestra facultad. En este sentido, quiero recordar brevemente a aquellos que se han marchado demasiado pronto. Mi recuerdo especial para el vicerrector José Antonio Campo, para Teresa, de Física, Carlos, Charlie, de Biología, Miguel, del Hospital, Alicia, de Sanidad Animal y Teresa Miras, de Bioquímica. Todos ellos tuvieron algo en común, su talante y su extraordinario cariño por esta facultad y por esta universidad. Y precisamente esta pandemia ha puesto también en valor a nuestra profesión, como decía previamente el presidente del colegio, en mi opinión, la más bella del mundo. Fue realmente emocionante ver cómo en los momentos más duros la facultad y la profesión se movilizó con múltiples iniciativas, como la donación de respiradores, de mascarillas, de material de todo tipo, en las que también participasteis algunos de vosotros. Quiero destacar especialmente el trabajo del profesor Chema Bautista, catedrático de esta universidad de bioquímica, que cuando no había posibilidades para realizar PCRs en centros de medicina humana,
Peleó contra toda la burocracia y lideró un equipo de científicos voluntarios de nuestra universidad y lo consiguió. Siguiendo las palabras de Einstein, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y eso es también lo que hace que pasarán los años. Y ese orgullo de profesión hará que os encontréis con compañeros que hace mucho que no veis y de repente alguien diga el legendario peste carbunco rabia, no respondáis, por favor. Será una señal de que algo se os va a remover por dentro, seguro. Por último, familiares, les habéis acompañado en este recorrido, los habéis observado de lejos, seguro que habéis visto con satisfacción con su primer fonendo cómo se acercaban a la mascota de casa. Hoy me gustaría agradecerles a ustedes también su apoyo, pedirles disculpas por el tiempo que les hemos robado, porque sí que es verdad que cuando les decían que estaban en la facultad, estabais en la facultad, ¿verdad? Pueden estar ustedes muy orgullosos de ellos, en serio. Una recomendación final. Más allá del éxito profesional, nunca olvidéis algo para mí fundamental, el respeto al compañero. Queridos colegas, ha sido un auténtico privilegio teneros como profesor en este centro. Muchas gracias por todo y mi enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, ya había adelantado que iba a ser emotivo. Y es el turno de los estudiantes. Los estudiantes que van a salir a hablar son Rebeca Nombela Pérez y Guillermo Rodríguez Calle. Y también han sido elegidos por sus compañeros para representar a toda la promoción. Y también es un honor para ellos hablar y para nosotros, seguro que un privilegio. Excelentísima decana, vicedecana, rector electo, autoridades, profesores, familiares, compañeros y compañeras. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Paloma, José Antonio, estudiantes y demás personas encargadas por haber organizado nuestra graduación con tanto esfuerzo y cariño. En primer lugar, queremos hacer una especial mención en uno de los discursos más atípicos que haya presenciado esta facultad, a todas las personas que hemos perdido este año a causa de la pandemia o por otros motivos, a quienes mandamos, en nombre de todos, nuestro más cálido recuerdo y abrazo. Además, este año ha sido muy duro para nuestra casa. No solo hemos perdido a grandes profesionales, sino también a grandes personas. Pero el envidiable espíritu de la facultad hace que todos seamos capaces de superar cualquier golpe. Y después de tener el honor de presentar la gala de Navidad hace unos años, nada nos hace más felices que poderos dedicar unas palabras en uno de los días más especiales de nuestras vidas. Tras 5, 6, 7 o indeterminados años de esfuerzos, risas y alguna que otra lagrimilla, parece mentira que estemos hoy todos juntos, como empezamos esta aventura, para cerrar una etapa que sin duda no ha dejado indiferente a nadie. Queremos que os dejéis llevar y transportaros a vuestro primer día de la universidad. Miles de departamentos, un hospital, una granja, una terraza maravillosa y el infumable camino del 133. Miles de calendarios que ni los mejores traductores son capaces de interpretar, con la mayor gama de colores que hemos visto nunca. Y aún así, no sabíamos ni dónde era nuestra primera clase de teología. Qué importantes nos creíamos llevando la bata en nuestras primeras prácticas, pero menos postureo y más estudiar el ciclo de Krebs, que es pregunta llave. Jamás olvidaremos la cabeza de caballo de nuestra primera práctica de anatomía,
ni la disección de mejillón de zoología. Tampoco vamos a olvidar la sensación de habernos equivocado de carrera en nuestra primera clase de deontología. Pero nada, nada hizo que abandonásemos nuestros sueños, ni el mismísimo Win Epi pudo con nosotros. Pronto llegaron el día de las asociaciones, nuestras sangriadas, en las que tuvimos el lujo de conocer a nuestro anterior decano perreando la gasolina, los karaokes, las galas, el musical y aquellas clases en las que nos sentábamos tan atrás que en vez de las aulas ves acabábamos en la cafetería. La cafetería, ese lugar donde están las personas que nos han servido tanto cafés a las 8 de la noche en plenos exámenes como tercios a las 10 de la mañana al terminarlos. Sabemos que habéis aprendido que 2 más 2 son 4 hasta que dejan de serlo y por supuesto que las bandejas van al carro. Llegó el momento en que las batas perdieron protagonismo y tuvimos que desfalcar tiendas y tiendas para comprar nuestros primeros pijamas, monos, martillos, fonendos, para la ansiada prope. Por fin pasamos de llevar el formol en vena a oler a granja y perro todo el día. Y pese a que no es el mejor perfume, eso nos hacía sentirnos un poquito más cerca de nuestra meta. Especial mención a todos los animales de prácticas con los que hemos aprendido y han hecho posible nuestra formación, a los cuales hemos mimado y cuidado como si fueran nuestros. Tranquilos, si habéis superado el práctico de caballos, con lince, sus coces y mordiscos, no hay animal salvaje que se nos resista. Pero bueno, una lloradita y a seguir estudiando, que el cuatri no se salva solo. Y en ese año no podemos olvidarnos de las primeras clases con nuestro queridísimo padrino, Ángel. Ángel, gracias por enseñarnos las características de la diarrea de intestino delgado e intestino grueso. Pero también por ser un ejemplo de cómo ser un grandísimo veterinario. Por acompañarnos en nuestro camino, ayudarnos, animarnos y motivarnos a seguir siempre adelante en una de las carreras más difíciles que hay. Por todo ello y más, referente y amigo, siempre te recordaremos y te llevaremos en nuestro corazón. Pero no todo iba a ser la clínica. Aún quedaba por venir la mortadela, el microondas, el sistema STAR de las ovejas, los interminables antiparasitarios de Chema, Mariló y la digoxina, las plantas tóxicas de Sebastián, las guardias, los internados. ¿Y qué me decís de las fiestas de Navidad? Desde luego que las mismísimas campanadas de Ani Gartiburu y Ramonchu no tienen nada que hacer con el anterior equipo de canal disfrazado de burbuja Freisenet. Aquí llegó el momento donde algunos echamos a volar. Por coche, avión o barco, Veterinaria Complutense se expande por España y el mundo. Ni confirmamos ni desmentimos que higiene o infecciosas tuvieron mucho que ver para tomar esta decisión. Por kilómetros que nos hayan separado o nos vayan a separar a partir de mañana, siempre compartiremos haber superado este reto juntos. Un reto que nos ha hecho llorar, pasar muchas horas fuera de casa, hasta el punto de empadronarnos en la Zambrano o otras bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Y porque seamos de tarde o mañana, no nos engañemos. La jornada completa no nos la ha quitado nadie. Pasamos cuarto a duras penas y por fin llegó quinto. Bueno, quinto más todo lo que arrastrásemos de cursos anteriores. Algunos tuvieron que aprender a ser veterinarios virtuales con el telecole en pleno rotatorio. Otros, exámenes online, pero había que seguir para adelante. Si no era por nuestros compañeros, era por la infinita cantidad de memes que nos han acompañado. Aunque para meme, perder la hoja de firmas del rotatorio el último día. Después de completar el periodo más esperado de la carrera, hoy estáis sentados aquí. Gracias a todos los profesores. Nos habéis acompañado y transmitido todos vuestros conocimientos e ilusión por aprender. Pese a que a veces somos duros de pelar, sabemos que dedicáis todo vuestro esfuerzo y tiempo para garantizar que tengamos la mejor formación. Y nunca olvidéis que cada día de éxito profesional que tengamos en el futuro os lo deberemos en gran parte a vosotros. Compañeros, compañeras, como hemos dicho antes, veterinaria es una de las carreras más duras que hay y quizá también algo precaria. Y es por eso que no podéis olvidar vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, vuestras ilusiones, haceros respetar, respetar al resto, trabajar duro y grabaros en la mente
que un contrato joven no es sinónimo de un contrato indigno. Sabéis mucho y valéis aún más. Nuestra profesión, en cualquiera de los ámbitos, es de las más bonitas, fundamentales y necesarias para la sociedad, como bien ha demostrado esta pandemia. Hemos estado a la altura y lo seguiremos estando muchos años más, porque esa es nuestra esencia. La veterinaria siempre se ha relacionado con la superación en ámbitos tanto profesionales como sociales. Así como hace muchos años en esta facultad solo había baños para hombres, hoy, con más del 70% de mujeres en el alumnado, podemos decir con orgullo que finalizamos nuestra etapa académica tras la elección de la primera mujer decana de nuestra facultad, Cuca. Tenemos la misma formación, los mismos conocimientos y somos igual de válidas para desarrollar esta profesión, aunque alguna vez os hayan hecho creer lo contrario. También terminamos esta etapa con el primer rector veterinario de la Universidad Complutense, Joaquín. Para muchos de nosotros, no eres solo aquel profe de micro que nos explicó los virus, sino un amigo al que echamos de menos desde que cruzaste al otro lado de las 6 para trabajar por y para tus estudiantes. Esta siempre te será tu casa. Queremos dedicar unas palabras de agradecimiento a las que sin duda han sido las personas más importantes que nos han acompañado estos años, nuestros padres y familiares. Gracias por entender que durante este tiempo la vuestra sería nuestra segunda casa, porque tras pasar 1000 horas en la facultad habéis cambiado vuestros temas de conversación habituales por sangre, diarreas y tactos rectales durante las cenas. Por habernos dejado estudiar lo que queríamos, haber aguantado nuestro mal humor, entender que suspendíamos una asignatura a pensar de tener 1000 partes aprobadas y permitir que metiéramos las botas de la granja llenas de barro y de lo que no es barro en casa. Sabemos el esfuerzo económico que conlleva esta carrera y sin vosotros nada de esto habría sido posible. Compañeros, compañeras, os deseamos lo mejor en la vida. Ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse y podamos seguir trabajando por una salud única. Así que os invitamos, aunque esperamos que no por última vez, a que gritemos juntos. ¡Peste, carbunco y rabia! ¡Arriba, veterinaria! Bien, pues sí, me he mencionado, un compañero esta mañana me decía que me iba a ser difícil hablar durante el acto y efectivamente es difícil después de escucharos. Muchísimas gracias por vuestras palabras emotivas. Los profesores en los que yo represento os damos las gracias al personal de la casa. Ha llegado el momento de comenzar con la imposición de becas. Lo sigo llamando imposición, aunque como veis las tenéis puestas. Son las situaciones que tenemos que vivir. Este año tenemos una situación especial. Vamos a empezar esta ceremonia de becas con los premios extraordinarios de grado de la promoción anterior y el premio extraordinario de doctorado, premios que se suelen entregar en un acto el 4 de octubre junto con el Colegio Oficial de Veterinarios, pero que por la situación sanitaria el año pasado no lo pudimos hacer, pero no hemos querido dejar de daros este pequeño homenaje. Y a continuación seguiremos con los graduados y graduadas de veterinaria de esta promoción. Para ello, el secretario les irá nombrando en el orden prefijado. Los componentes de la mesa nos pondremos delante. Pasaréis, según nos vayan nombrando delante vuestro, nos vamos a permitir saludarnos, como hay que hacerlo ahora durante la pandemia, y hacernos una foto, que es así que no nos lo vamos a perder de ninguna de las maneras. Secretario, gracias. Si vais pasando delante. Vamos a comenzar con el premio extraordinario de doctorado que le correspondería a don José Antonio Infantes Lorenzo.
A continuación, tendríamos los premios extraordinarios de grado en veterinaria 2019-2020 a don Pablo Morón Elorza y a doña Eva Rodríguez Duarte. Y ahora comenzaríamos con los alumnos graduados correspondiente a la promoción 2019-2020. Os voy a ir nombrando, recordar, de 5 en 5 para que salgáis a lo que es la imposición de la beca. Don Javier Aguado Cortezón, doña Lucía Alonso Ludeña, doña Raquel Andrés Torres y Esther Angosto Blanco. Doña Ana Angulo Villa, doña Patricia Aparicio García, doña Andrea Aramburu Fernández, don Ignacio Arcas González y Eva Barrio Calvo. Don José Luis Barroso Muñoz, doña Leire Benavente Sánchez, don Marcos Benito Reboloso, doña Lucía Bercebal Gallardo y Almudena, doña Almudena Bielsa Cascales. Doña Marta Blanco López, doña Luisa Blondeau León, doña Alicia Calvo Martín, doña Esther Campillo Rubio y doña Marta Cano Alonso. Doña Ana María Castro Sacoto, doña Eva Cendrero Rodríguez, doña Silvia Cosín Cifuentes, doña Nadia Crespo Jiménez y doña Marina de la Fuente Rubio Iglesias. Doña Ana de Luis Calderón, doña Sara Díaz Abelleira, doña Isabel Díaz Fernández del Moral,
doña Cristina Diéguez Hernández Vaquero y don Jaime Díez González. Don Álvaro Echarren Lucendo, don Ángel Luis Enríquez García, doña Berta Espinosa Cuadrado, don Manuel Estévez Carmona y doña Patricia Feito Verdasco. Doña Lucía Fermosel Rodríguez, doña Ariana Fuentes Díaz, don Luis Esteban Galardi Herrera, doña María Dolores Gallego Romero y doña Ángela Garau Camacho. Doña Marta Garballo Fernández, doña Marta García Díaz, don Gonzalo Glagowski Pustilnik, doña Patricia Gómez Lorenzo y don Sergio González Cabrera. Doña Irene González Conde, doña Ángela González Fernández, doña Celia González Gómez, don Ángel González Larrea y doña Sara González Ortega. Doña Nerea Guerrero Jiménez, don Daniel Gutiérrez Sánchez, doña Ana Hernández Santiago, doña Ana Hernando García y doña Lucía Herranz Seijo.
Doña Susana Higueras López, doña Cristina Higueras López, doña María Hijón Vindel, doña Berta Jamie Fortún, doña Lara María Jiménez Rodríguez de Tembleque. Don Alberto Jiménez Tabasco, doña Marta Jimeno García, don Ángel Laera Hervilla, doña Natalia López García y doña Alejandra López García. Don Antonio Magro Marroy, don Raúl Manjabacas Pintado, doña Ada Manjón Aspe, doña Laura Manzano Luján y doña Laura Martín Carrasco. Doña Laura Masiello Rodríguez, doña Margarita Mateos Ortega, doña Blanca Montoya Landa, doña Silvia Moreno Ramos y doña Nati Moya Estremera. Doña Natalia Naharro Muñoz, doña Rebeca Nombela Pérez, doña Laura Isabela Ospina Eslava, doña Pilar Palacios Fernández y doña María Ángeles Peregrín Maldonado. Doña María Rocío Pérez Jiménez Arellano, doña Marta Pérez Pascual, doña Emma Pla González, doña Inés Rey Álvarez y don Guillermo Rodríguez Calle. Doña Nuria Rodríguez Peláez, doña Silvia Rubíes Sánchez, doña Bárbara Ruiz Elías,
don Javier Sáez Pérez y doña Paula Sánchez González. Doña Ana Sánchez Fortún Herrero, doña Laura Sanz Rey, doña Andrea Saugar Martín, doña Ana María Sierra Díaz y doña Carla Sopeña Benítez. Don Fernando Soto Gómez, doña Coral Tejero Martín, doña Teresa Torrecilla Antón, doña María Rosa Viceira Pérez Playa y doña Carmen Vilchez Romero. Doña Marta Villalba Díez, doña Ana Villar de Gracia, doña Paula Villar Fraile y doña Sara Zaldúa Alfonso. Bien, hemos pasado esta fase de imposición de becas, lo seguiré llamando así, y viendo que hemos hecho una gincana y que lo habéis pasado todos fenomenal, sin caeros, sin tacones y sin nada, os voy a pedir que os pongáis todos de pie, por favor. Y que el resto de los presentes le dediquemos un fortísimo abrazo a todos los graduados.
a continuación al resto de veterinarios que están presentes. Por favor, pónganse de pie y vamos a leer nuestro compromiso veterinario y los vamos a leer todos juntos, por favor. ¿Lo encontráis? Sí. No lo tienen, no lo tenéis. Me temo que el público general no lo hemos puesto, pero lo vamos a leer muy altos nosotros y los de la mesa. De cumplir con honradez y dedicación. Que así sea y muchas gracias. Ahora ya estamos finalizando el acto y es mi turno para dirigir unas palabras. Y el problema de hacerlo la última es que hay muchos de mis compañeros y vosotros mismos habéis dicho cosas que yo quería decir. Estoy a punto de hacer otra cosa que también me han recomendado esta mañana, es tirar los papeles y hablar con el corazón, pero voy a intentar seguir mi discurso aunque me repita un poquito. En primer lugar, de nuevo felicitaros, tanto a vosotros como a vuestras familias. Os doy las gracias y la enhorabuena por haber elegido la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Veterinaria para formaros, para formar a sus hijos. Gracias por confiárnoslos a esta universidad, que es la primera de España, y a una facultad, por qué no decirlo, de las mejores de España, de Europa y del mundo. Ya ha comentado Ángel que estamos en los mejores puestos en los rankings. Tenemos todas las acreditaciones nacionales pasadas de nuestros grados y hemos pasado 3 veces la acreditación de la EAEB. Esto creo que lo tengo que aclarar, por lo menos para vuestras familias. La acreditación de la EAEB, si no lo conocen, es el sistema más importante que hay en Europa para acreditar las enseñanzas en veterinaria. La última visita les pilló a sus hijos muy jovencitos, estaban en primero o segundo de carrera, y quizá no fueran conscientes de los nervios que pasábamos el resto de los que estábamos involucrados en la visita. Nervios porque es una de las acreditaciones más duras, pero también porque es la que tiene más prestigio. Que fuéramos acreditados en la EAEB indica que vuestro periodo de estudios en la facultad ha cumplido o cumplió los mejores estándares de Europa, siendo esa evaluación, la del 2017, la primera que se hacía con los estándares de la ENQA, un sistema todavía más duro, y esta nuestra facultad fue la primera en Europa en pasarlo. Todos estos logros no se consiguen si no es con la implicación de todos, tanto del personal, y hablo de todos los niveles, profesorado, investigadores, personal de administración y servicios, más de 450 personas en esta facultad, y también de vosotros, los estudiantes. Vosotros que sois los protagonistas de esta universidad, de esta facultad, existe por y para vosotros, por los estudiantes. Por ello, esta universidad os ha puesto a vuestro alcance unas instalaciones únicas, un magnífico hospital clínico veterinario. Lola, la siguiente graduación la hacemos allí, para que lo conozcan los padres, ¿vale? Una completísima granja docente, que esta vez están ustedes viendo en primera fila. Y una excelente planta piloto donde aprender y estudiar todos los procesos de elaboración
de Alimentos, Seguridad Alimentaria, Higiene y Tecnología. Centros singulares como Visabet, donde algunos de vosotros habéis hecho muchas actividades, o vuestros TFGs. En resumen, es una facultad única y que además destaca por sus recursos en investigación, como ninguna otra, siendo la tercera universidad en captación de recursos en investigación dentro de esta universidad. Por eso, y porque ahora os estoy viendo ahí, sé que esta elección fue la correcta. Muchísimas gracias y enhorabuena. En segundo lugar, quiero agradecer a las instituciones, administraciones y empresas que nos han apoyado siempre. Todo para vuestra formación. Hoy, en especial y en primer lugar, quiero hablar del Colegio Veterinario y del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Hills y Royal Canin, que son las tres entidades que nos están haciendo posible esta graduación hoy, porque nos han ayudado a organizarla. Pero también al resto, Madrid Salud, Ministro de Defensa, Magrama, MSD, Zoetis, el Zoo, Parques Reunidos, la ONCE, GREFA, FIEF, es imposible nombrarlas a todas. Todos los organismos, instituciones, centros, explotaciones, clínicas y resto de empresas con las que mantenemos convenios de colaboración y sin las cuales sería imposible impartir una docencia de calidad y, como ha dicho antes el presidente, sin que salgáis con una idea directa de lo que va a ser el futuro laboral. Y en tercer lugar, quisiera ofrecer mi pequeño homenaje y agradecimiento a los profesores, a todos los que han participado en la docencia en esta y en todas las promociones, tanto de graduados como de licenciados, a los coordinadores de curso y de asignatura, a los gestores de nuestras instalaciones, a los de equipos de canales anteriores aquí presentes y, por supuesto, al equipo que me acompaña en esta nueva etapa, al magnífico equipo de gerencia y de personal de administración y servicios que llevan 15 días pegándose una paliza por vosotros, que es muy de agradecer, aparte del resto del año que trabajan muchísimo. A todos los que día a día hacen de esta facultad, nuestra casa, y que hacen posible que promoción tras promoción formemos excelentes profesionales. Muchas gracias a todos. Pero este año, en esta graduación, además del discurso tradicional, hay que hacer referencia a la COVID, la mayor pandemia sufrida en la historia de la humanidad. Durante vuestro quinto año de carrera, que no quiere decir que estuvieseis en quinto curso, os ha tocado vivir de las peores situaciones sanitarias y durante la misma hemos vivido muchas situaciones angustiosas, en lo personal, pero ahora me voy a referir a la parte académica. Para los familiares, cuando un estudiante de veterinaria, de grado en veterinaria, entra en la carrera, sueña con quinto, con llegar al rotatorio. Algunos de los que están aquí sentados estaban haciendo su rotatorio soñado y en su octava semana el mundo se cambió y su sueño se truncó. Al resto, a los que os gusta mucho la carrera y la estáis alargando, la habéis alargado, os pilló con un montón de prácticas, internados y os pasó lo mismo. De repente, nos metieron a todos en casa, en un confinamiento sin fecha de finalización, y solamente había dos opciones: retrasar la docencia, los meses que durara el confinamiento, 15 días, muchos sabíamos que no iban a ser, lo que implicaba perder el curso, lo que implicaba que muchos no terminarais el grado ese año, y perder ese posible trabajo, una estancia en el extranjero, un máster. Y la segunda opción es intentar terminar. Terminar el curso en remoto, desde casa, con lo puesto. Hoy es el momento de reconocer el trabajo y esfuerzo del equipo rectoral y el equipo de canal, de las coordinadores de asignatura, del profesorado en general, por idear, planificar y poner en marcha una docencia y unas evaluaciones en remoto, que pudiesen acreditar que habíais adquirido las competencias y habilidades necesarias y que pudieseis terminar el curso. Muchos de vosotros, incluso el grado, fue nuestro principal objetivo, que las personas que estabais terminando el grado pudieseis terminar el grado ese año.
adaptaciones de TFGs, adaptaciones de prácticas externas. Fue duro y difícil. Fue complicado para todos, para nosotros, pero también para vosotros. Con lo opuesto estábamos todos, los profesores y los estudiantes. Las circunstancias individuales cada uno las sabéis, no voy a hablar de ellas. Voy a hablar del final, que se consiguió, que entre todos conseguimos hacerlo. Y ahora estáis aquí, como compañeros de profesión. Y eso nos da muchísima alegría. Y yo, personalmente, no puedo estar más orgullosa. Entre todos conseguimos resolver posiblemente el mayor problema docente de esta facultad en sus 225 años de historia. Y creo que esto sí merece un aplauso. Bien, que la COVID ha cambiado nuestras vidas es un hecho. No hay nada más que ver cómo estamos aquí, al aire libre, con las mascarillas, los que seguíais este año con nosotros, pantallas, mascarillas, códigos QR, formularios. Pero también es evidente que esta pandemia ha puesto en valor nuestra profesión, como ha hablado antes el presidente del colegio. Y por qué no decirlo, lo ha hablado también Ángel, a nuestra gente, a nuestra facultad. Fueron muchas las acciones solidarias que salieron desde aquí. Ángel ha nombrado algunas. Yo las tengo apuntadas para que no se me olvide ninguna. La directora del hospital, el equipo de anestesia, cediendo los equipos, los respiradores para las UCIs, sin saber si nos los devolverían o no. El material de protección, el material que salió de esta facultad, estaba preparado para nuestra bioseguridad, para nuestro trabajo diario. Salieron 3 camiones enteros, más 2 o 3 furgonetas, de monos, mascarillas, calzas, gorros, hidrogel. Nosotros trabajamos día a día con ello. Vosotros sabíais, cuando empezó esta pandemia, muchas más cosas que lo que sabía la sociedad, lo habíais aprendido en la carrera. En esa donación de material participó muchísima gente que salía de casa con miedo y venía a ayudar, directores de departamento, de secciones, personal de administración y servicios técnicos, y prestaron sus coches, pues otra cantidad ingente de personas. También, eso ya lo ha nombrado Ángel, se montó un laboratorio de análisis PCR que al final terminó siendo una red de laboratorios PCR y que dieron, junto con Visabet, la Facultad de Biológicas, la Unidad de Genómica y el CIEMAT, apoyo a las residencias de ancianos. Además, a través de esta red de laboratorios se montaron laboratorios externos, como el Centro Militar de Veterinaria, que se apoyó en la tecnología que se había desarrollado aquí en la universidad para poder poner en marcha sus propios laboratorios. Pero a la vez, decenas de voluntarios, cientos de voluntarios, de todos los estamentos de la facultad, profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, os pusisteis a fabricar vuestras propias mascarillas, batas, pantallas faciales. Algunos los hacíais desde casa, otros vinisteis a la universidad a ayudar y otros incluso con vuestras propias máquinas de 3D y vuestro propio material. Durante este último casi año y medio, no solo se ha visualizado el papel de los veterinarios en la sociedad, sino que vivimos de primera mano la calidad humana que tenemos en la facultad. Es nuestro mayor tesoro. Bien, por fin, después de todo ese esfuerzo, sois graduados y graduadas en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Os lleváis formación integral, multidisciplinar. Sabéis de sanidad animal, de salud pública, de tecnología de los alimentos, de producción animal, de clínica y también de reproducción animal y de caballos, que eso doy fe, que sabéis mucho. Ha empezado vuestro camino, unos con el doctorado, otros con oposiciones, muchos vais a seguir aprendiendo directamente en estancias, internados, residencias, y otros ya estáis trabajando. Pero os lleváis en la mochila mucho más que conocimientos. Os lleváis muchas experiencias vividas aquí en la facultad, muchos amigos, amigos para toda la vida, algunas parejas y, lo que es seguro, los mejores compañeros.
También os lleváis con vosotros haber conocido a un grupo de profesores y profesionales en esta facultad que estarán deseando saber de vosotros, saber de vuestros progresos, veros crecer como compañeros de profesión y ver cómo alcanzáis vuestros sueños. No nos olvidéis, volver. Volver siempre que queráis y volver a proponernos cosas, proyectos, cursos, actividades. Hemos creado una gran familia y las familias nunca se rompen. Os esperamos con los brazos abiertos. Y ahora es el momento de que conozcáis la verdad. Os lo han insinuado casi todos los que han hablado delante mío, pero yo os lo vuelvo a decir. No vais a dejar de estudiar. Habéis elegido una profesión donde nunca podréis dejar de estudiar. Es cierto que ahora tenéis muchos conocimientos y muchas habilidades, pero necesitáis la práctica. Y la práctica os va a dar experiencia. Y solo la experiencia y el estudio continuo os dará la sabiduría. Así que seguir estudiando. Vuestra formación está basada en la ciencia y ello es una base que es sólida y os va a ser fundamental en cada una de vuestras decisiones profesionales en el futuro. Salís muy bien preparados. Trabajar con entusiasmo. Perseguir vuestros sueños. No tengáis miedo al fracaso. Cada error es un nuevo aprendizaje. Tened ilusión y, sobre todo, ser honestos con vosotros mismos y con vuestra profesión. Recordad que sois complutense, con mucho orgullo lo vais a ser para siempre, y voy a terminar con una máxima que me enseñaron mis padres y que siempre he tenido presente en mi vida. Vivir para ser felices y hacer felices a los que os acompañan en esta aventura que es la vida. Enhorabuena y mucha suerte. Gracias a todos. Bien, ahora nos ponemos todos de pie, ¿no, Iñaki? Todos de pie y ahora si así tenemos todos en el programa el Gaudeamus Igitur que nos va a deleitar el coro.
ya para terminar, y esta parte ya es un poquito improvisada porque no sabíamos dónde íbamos a estar al finalizar el acto, ¿vale? Tenemos el vídeo preparado que habéis preparado de la promoción. Tenemos que hacer una foto de grupo, que ahora avisaremos dónde, mientras se pone el vídeo, ¿vale? Y después Royal Canin ha puesto el fotocall que ponía siempre en las cenas al final para que os podáis hacer alguna foto con la familia si así lo queréis, ¿vale? Vamos a proyectar el vídeo y enseguida os decimos dónde nos hacemos la foto. Hey yo, Big Wave, turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane, chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane, chucking more fina ne. Marta me llamó a las 6 hora española. Solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó. De vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó. Ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une y que nos separará? Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago. Se despierta entre montañas. Aguirre toca la guitarra en la 304. Un gato rebelde que anda medio enamorado de la señorita rock and roll. Aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Make
foto en blanco y negro. Recorrer esta ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos. No saber ya si besarte o esperar que salga solo y vivir así. Yo quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando, estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero volverte a ver, yo quiero volverte a ver, quiero volver. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.